Estamos con el ganador de la primera serie del Super TC 2000, Franco Vivian, que fue con muchísima diferencia, clasificando, decían los chicos, vuelta por vuelta. Felicitaciones. ¿Qué tal, Mario? Buen día para vos, para todos los televidentes. La verdad que sí, todos sabemos que estas series, si bien son carreras, son series clasificatorias y dependemos ahora de quien gane esta serie, el tiempo que haga, así que tenía que correr clasificando. ¿Te sorprendió la diferencia que le hiciste al segundo Canapino o eras consciente del auto que tenías? No, era consciente del auto que tenía. Ayer la verdad que me fui bastante caliente después de la clasificación por el tema de la lluvia que nos complicó. Si bien haber clasificado sexto no era malo, sabía que estábamos para más. Y bueno, y mostró un dominio importante el auto. Espero que no se caiga el ritmo y que aguante las 25 vueltas a la final. ¿Final a todo o nada? Sí, a todo o nada. Quedan dos tiros, esta y San Luis, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Felicitaciones. Muchas gracias, un cariño grande a todo el equipo YPF Chevrolet que me dio un auto fantástico. Facundo Chapur, que ha ganado la serie, la segunda, te abrieron las puertas al éxito. Sí, la verdad, 100% agradecido con el Javi Merlo y con el Foco Arduzzo. Les agradezco, en algún momento se las tendré que devolver, por supuesto. Y sí, la verdad, contento, hicimos un buen trabajo, no nos alcanzó por poquito para ganarle la serie Vivian, pero bueno, creo que en definitiva es un muy buen trabajo. Estamos largando en primera fila y es un éxito. O sea, el primer objetivo se cumplió, que era el trabajo en equipo. Y el segundo, ser la serie más rápida, que no se pudo. No se pudo. Tuve una vuelta lenta, venía palo a palo con Vivian. Pero bueno, creo que en definitiva es un buen trabajo. Ahora pensar en la carrera, en tener un buen ritmo y sumar buenos puntos. Gracias, Facu. Chao.